Muy buenas noches, que el Señor te bendiga. Es una alegría estar entrando en tus hogares nuevamente en esta noche. Bienvenidos a una nueva edición de TGD en casa. Quiero compartir con ustedes este mensaje que he titulado Incansables en la oración. He estado meditando en estos últimos días acerca de esta estrategia de oración de los 49 días desde el domingo de Pascuas hasta el domingo de Pentecostés, cubriendo las 24 horas de oración en el que se han sumado más de 100 y 140, 150 iglesias de todo el Uruguay, en un hecho inédito que no conoce antecedentes de una unidad tan amplia de tantas iglesias en el país que están organizadas para que cada hora del día, durante los 49 días, esté siendo cubierta nuestra nación en oración. Y esta es una iniciativa muy bonita que está sin dudas inspirada en la palabra del Señor, y yo quiero compartir contigo 2 de Crónicas 7:14, que dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Estas son palabras que el Señor le dijo a Salomón cuando se inauguró el primer templo de Jerusalén, más de 3.000 años para atrás. Que si la tierra está herida, Dios tiene un plan para sanar la tierra. Pero depende de que sus hijos se humillen e invoquen y oren y busquen el rostro del Señor. Y vaya si nuestra nación es una nación que está herida. Nuestra tierra es una tierra que está herida. Nuestra tierra está herida con violencia. En este momento donde tú estás allí sentado, cómodamente instalado en tu hogar, viendo este video, y yo aquí estoy en mi casa grabándote esto para ti, hay niños que están siendo violentados en sus hogares, hay mujeres que están siendo abusadas, hay madres de familia con hijos a cargo que fueron abandonadas por los padres de esas criaturas, hay muchísimas personas que están sufriendo mucha necesidad en nuestro país. Nuestro país es un país que tolera cosas que están mal, toleran cosas que no se deberían de tolerar. En nuestro país hace muchas décadas que es legal el meretricio, por ejemplo, que no es ni más ni menos que pagarle a una mujer para que se deje violar. Eso para mí es el ejercicio de la prostitución. Es una cosa espantosa, indigna. Es el individuo abusándose de la necesidad de una víctima, pagando para poder usar a esa persona como un objeto de su satisfacción. Y sin embargo eso en nuestro país es legal y genera actividad económica, paga impuestos, aportes, y por lo tanto cuando algo se legaliza y se establece de esa manera, se promueve, querramos o no, se promueve, y hoy en día es una salida para tantas mujeres que son víctimas de estar pasando situaciones difíciles en la vida y eligen por ese camino, víctimas de individuos inescrupulosos que les parece bien solamente por el hecho de tener plata, utilizar el cuerpo de otra persona para sus satisfacciones personales. En nuestro país nos parece que hay cosas que están bien cuando en realidad están espantosamente mal. Carecemos de una buena moral, de una buena ética, porque si tuviésemos una nación cuyos valores fuesen el del respeto por el prójimo, no existiría prostitución, no porque fuese ilegal, sino porque no habría quien la quisiera demandar. Pero en realidad, como estamos llenos de maldad, llenos de egoísmo, y tenemos la ventaja de que esto es legal, tenemos cientos de mujeres víctimas de este flagelo. Y como la maldad no conoce límites, no basta con que una ley diga esto se hace de los 18 años para arriba, y los límites se trascienden. Y tenemos niñas que sufren este flagelo también. Esta es nuestra nación, esto es legal en nuestro país, cuando debería ser ilegal y debería perseguirse a la demanda de este tipo de servicios. Nunca se perseguiría una víctima, siempre la demanda. Pero no, en este país esto se acepta. Entonces tenemos una nación llena de violencia, llena de maldad. Tenemos una nación récord en materia de suicidios por habitante en la región. Encabezamos las listas. Es decir, nuestros compatriotas sufren depresión, angustia, ansiedad, desesperación, tormento mental y acaban con sus vidas. Nuestra nación, quizás ahora algo menos porque la pandemia ha frenado la actividad, pero se consumía casi la misma cantidad de suicidios en accidentes de tránsito. Porque vivimos en una sociedad apurada, nerviosa, ansiosa, estresada.
Vaya si nuestra nación es una nación que tiene muchos problemas, de los más graves, de los menos graves, pero los tiene. Y nuestra tierra realmente está herida de maldad. Entonces, cuando somos conscientes de lo que nuestra tierra está herida de maldad, lo que hacemos es apelar a este versículo. Y dice, Señor, tú prometiste sanar la tierra, sí, pero hay una responsabilidad de mi pueblo. Mi pueblo se tiene que humillar, mi pueblo tiene que invocar mi nombre, tiene que orar, tiene que buscar mi rostro, tiene que convertirse de sus malos caminos. Y durante todos estos días hemos estado orando, buscando el rostro del Señor, invocando su nombre, pidiendo perdón por nuestros pecados, pidiendo perdón por los pecados de la iglesia y pidiendo perdón por los pecados de nuestra nación, pidiendo perdón por todo lo que está mal en nuestra nación, para que el Señor esté trayendo sanidad sobre nuestra tierra, esté trayendo un nuevo despertar, un nuevo tiempo para nuestra nación. Cada ocasión que tenemos para orar es una ocasión muy positiva para nosotros como creyentes. Porque al orar nos humillamos delante del Señor. Al orar nuestra carne se rinde, nuestro espíritu se vivifica. Y estuve pensando un poco acerca de esto de la humillación, porque naturalmente es una palabra que no tiene muy buen marketing, ¿no? Uno no puede andar diciéndole por ahí a la gente que de pronto no tiene nuestro vocabulario, vamos a humillarnos delante del Señor, yupi, qué buena cosa humillarse. Porque la noción que hay de la palabra humillación es una noción negativa, tiene una connotación complicada, porque la humillación está vinculada al desprecio, a la burla, ¿sí? Al daño, a dañar a una persona, a lastimarla, ¿sí? Entonces tiene una connotación que es complicada, pero no tiene nada que ver con la humillación en el sentido bíblico, en el sentido cristiano. Porque cuando nosotros nos humillamos delante del Señor, el Señor no se burla de nosotros, el Señor no nos desprecia, sino todo lo contrario, el Señor nos aprecia y nos aprecia mucho, tanto que dio su vida por nosotros. El Señor no nos daña, no nos lastima, no nos hace pasar vergüenza. Nada de lo que nosotros entendemos por humillación en sentido natural, humano, tiene que ver con la humillación en el sentido divino. La humillación en el sentido cristiano es ponernos nosotros en nuestro lugar como criaturas frente a nuestro Creador, como siervos frente a nuestro Rey, como nuestro lugar como pecadores frente al que es santo. A eso se refiere la humillación. La humillación se refiere a que nos pongamos en nuestro lugar, a que dejemos de lado el ego, a que dejemos de lado el orgullo, a que dejemos de lado la falsa idea de creer que tenemos algún mérito o alguna virtud que pueda llegar a ponernos en determinado lugar. No tenemos nada si no fuese por el Señor y dependemos 100% de nuestro Señor. Es tonto que el ser humano crea que puede tener algo bajo su control. Y cuando las cosas empiezan a salir de control y vemos que no las podemos controlar, ahí recién nos acordamos que tenemos un Dios poderoso en los cielos. Lo bueno sería siempre tener presente que si aparentemente las cosas están bajo control, no están bajo control porque las tenemos nosotros bajo control, sino porque Dios es quien está en el control de nuestras vidas. Entonces, hemos estado todos estos días y todavía quedan algunos días más para seguir en oración, buscando el rostro del Señor, cubriendo cada hora del día. Y me hace acordar a una historia que se relata en Hechos capítulo 12. La iglesia sufre una situación muy dura, muy triste, porque Jacobo, el apóstol Jacobo, hermano de Juan, los hijos de Zebedeo, y el apóstol Pedro son encarcelados por Herodes. Herodes mata a Jacobo y el próximo en la lista era Pedro. Pedro está encarcelado y se designan 16 guardias romanos para cuidar a Pedro, divididos en 4 turnos de 4 cada uno. 2 de esos soldados atados junto con Pedro y encadenados junto con Pedro, presos con él, adentro de la celda, y otros 2 soldados en la puerta. Claro, naturalmente ya estaba extendida la fama del hecho de que Pedro y Juan, en algunos capítulos anteriores en la Biblia, milagrosamente desaparecían de las cárceles. ¿Ustedes se acuerdan que hay un capítulo en la Biblia donde Pedro y Juan están encarcelados esperando el juicio al día siguiente? Y al día siguiente, cuando le van a hacer el juicio, resulta que Pedro y Juan estaban en el templo enseñando. Entonces, los del Sanedrín dicen, pero ¿cómo? Si nosotros lo dejamos preso anoche. Sí, no, pero miren que están enseñando en el templo, en el atrio donde están todas las personas. Entonces, ya había experiencia de que Pedro y Juan tenían un Dios aparte, para hablarlo en términos seculares, y se escapaban de la cárcel. Entonces le pusieron 2 soldados adentro, atados junto con él, y 2 soldados en la puerta, imposible que se escape. Pero dice la palabra del Señor que vino un ángel, tiró todas las cadenas, abrió todas las puertas, cegó los ojos de todos los que estaban ahí, y le dijo a Pedro, Pedro, levántate, vámonos. Ah, acordate de traer el manto.
Y Pedro agarra su manto y empieza a caminar. Y de repente todas las puertas se abren, inclusive las puertas de la ciudad, que eran enormes puertas de hierro, se abrían solas y Pedro sale de la ciudad. Cuando Pedro está transcurriendo ese caminar, él se cree que está viendo una visión. Pero cuando sale de la ciudad, como que se despierta, ¿no? Y dice, ah, no, no era una visión, es en serio, estoy acá afuera. Y todo pasó como, pensé que era una visión. Bueno, bárbaro. Entonces, Hechos 12:12 dice, y habiendo considerado esto, es decir, Pedro pensando todavía en esto de que había salido y pensó que era una visión, pero era de verdad, estaba libre. Habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces Pedro sale de la ciudad y dice, ¿a dónde voy? Bueno, voy a la casa de Juan Marcos, porque ahí yo sé que la iglesia está reunida en oración. Entonces va a la casa de Juan Marcos y hay una escena bastante graciosa donde Pedro golpea la puerta y una muchacha de nombre Rode pregunta quién es, y Pedro dice, soy Pedro, y ella, de la alegría de escuchar a Pedro, se olvida de Pedro y dice, ¡ay, es Pedro! Y se va para el fondo a decirle a los demás que es Pedro y se olvida de abrir la puerta. Entonces los demás le decían, no, estás loca, mirá, se va a hacer Pedro, Pedro está preso, tiene cuatro guardias que lo están custodiando, estás mal de la cabeza. No, pero que escuché la voz de Pedro. Bueno, y a todo eso Pedro se seguía muriendo de frío afuera. Menos mal que el ángel le dijo, acordate del manto, porque ya sabía más o menos que Pedro iba a pasar un poco de frío. Hasta que al final se dice, bueno, vamos a abrir la puerta, y era Pedro, les cuenta todo lo que había pasado a la iglesia, a que estaban reunidas allí en esa casa, les pide que le cuenten a Santiago, el hermano de Jesús, que era parte del liderazgo de la iglesia, aunque no era uno de los 12 apóstoles porque no creyó en el Señor mientras estuvo en el ministerio en la tierra, pero se plegó a la iglesia luego de la resurrección. Santiago es uno de los primeros convertidos después de la resurrección del Señor. Le dice, cuéntenle a Santiago, y Pedro se va. Y a partir de ese momento, en el libro de los Hechos, no sabemos qué más pudo haber pasado con la vida de Pedro, porque a partir de ahí el libro de los Hechos se concentra en hablar de Pablo. Hasta ahí habla de Pedro. Pero a mí lo que siempre me llamó la atención de este pasaje es que Pedro sabía que en la casa de Juan Marcos había gente orando en el medio de la madrugada. Entonces pareciera que es una cuestión que era habitual en la iglesia primitiva y que está bueno que nosotros en la iglesia moderna la tengamos también, esto de organizarse para orar. Es evidente que la iglesia primitiva estaba organizada, cubriendo en oración todas las horas del día, orando por su apóstol Pedro, que era el que le tocaba la siguiente pasada por la guillotina. ¿Sí? Y sabían que al día siguiente a Pedro le esperaba la guadaña, entonces no podía estar esperando para orar al día siguiente, ni levantarse temprano de mañana para orar. Acaban de matar a Jacobo, oremos por Pedro, que es el que nos queda libre. Y empiezan a orar por Pedro y se organizan. Y cuando Pedro sale de madrugada, cuando nadie se esperaba que Pedro saliera, Pedro va a una casa y encontró gente orando. Es decir, la iglesia primitiva lo hacía, se organizaban las horas del día, los lugares, y había gente orando en los momentos de mayor dificultad, de mayor necesidad, eran incansables en la oración. Y qué bueno que nosotros también en este tiempo lo hemos hecho de la misma manera. Nos hemos organizado, hemos cubierto cada hora del día para orar y clamar por nuestra bendita nación, por nuestro país. Y si bien el compromiso es por 49 días, estoy seguro que estos 49 días van a ser más que nada de bendición para nuestras vidas, van a ser de formación, de entrenamiento, porque hermanos, tenemos que continuar orando el resto de los días, luego de Pentecostés, por el resto del tiempo, hasta que veamos que el Señor sana nuestra tierra, hasta que veamos que la violencia desaparece, hasta que veamos que el amor empieza a reinar y las tinieblas retroceden de verdad, hasta que tengamos un país tan cambiado que hasta cambien sus costumbres, en su cultura, en lo que le parecía que está bien, que ahora no les parezca que esté bien, o sea, que haya un arrepentimiento de la sociedad. Ese cambio es enorme porque la sociedad tiene una cultura, nuestro país tiene una cultura y una identidad muy firmemente arraigada que está lejos de lo que la palabra del Señor dice que es bueno, y nosotros no la vamos a cambiar con nuestras fuerzas, no la podemos cambiar nosotros. Eso lo cambia Dios. ¿Cómo lo hace? Cambiando un alma a la vez, cada corazón de cada uno de nuestros compatriotas, tocando las vidas de cada uno de ellos. Entonces, el trabajo que hay por delante es muchísimo, el cambio que este país necesita es enorme, y no le va a bastar con que hayamos estado orando 49 días. 49 días era el inicio, era el puntapié, era el entrenamiento. Ahora lo que nos espera es seguir clamando por nuestra tierra hasta que Dios sane nuestra tierra de verdad. Y entonces, en el marco de este contexto, quiero conversar con ustedes acerca de una famosa parábola que está en Lucas capítulo 18, que es la parábola de la viuda y del juez injusto, y te voy a invitar que la estés leyendo junto conmigo.
Muy bien, te invito a que me acompañes a Lucas capítulo 18. Dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y quiero hacer un pequeño paréntesis acá en me agote la paciencia, porque la palabra griega para la expresión me agote la paciencia, que es hupopiazo, significa golpear abajo del ojo o que me ponga el ojo morado. Realmente era una expresión de decir de que de tanto que venía un día me la va a dar. Entonces, para que no me la dé, para que no haya violencia, le voy a hacer lo que pide. Entonces dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamen a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lo primero que vamos a comentar de este pasaje es el contexto del pasaje. Jesucristo está hablando con los fariseos, no está dándole una enseñanza a sus discípulos, está hablando con los fariseos y están hablando acerca de los acontecimientos del fin. En Lucas 17:20, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, Jesús le respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Y empieza allí, a partir del versículo 20 de Lucas 17, a dar una serie de instrucciones, de señales, de avisos, de cómo van a ser las cosas sobre el final de los tiempos. Y esta parábola está metida dentro de ese diálogo que Jesús tiene con los fariseos hablando de el final de los tiempos. Es decir, todo lo que viene luego de este versículo, el versículo 20 que acabamos de leer, está referido a este diálogo que el Señor tiene con los fariseos. Y esta parábola ilustra la importancia que tiene la oración en nuestras vidas. Dice el versículo 1, les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Tenemos necesidad de orar siempre. Necesidad. Oramos porque es necesario, orar siempre. Siempre tenemos necesidad de orar. Es imposible que el cristiano te diga: no, vos sabés que hoy no oré, porque hoy no tenía necesidad de orar. Me sentía bien, no preciso orar. No. Siempre tenemos necesidad de orar y no desmayar, es decir, no rendirnos en nuestra oración. Acá en esta parábola tenemos entonces una viuda que representa a cada uno de nosotros en nuestra condición humana, pobres y marginados, sin recursos de ninguna clase para enfrentar la vida, las circunstancias y los acontecimientos que surgen. Así estaba esta pobre viuda, pero tenía un arma. Un arma sí tenía, que era la insistencia, la perseverancia, la paciencia, el mantenerse firme esperando, la fe. ¿Sí? Del otro lado tenemos un juez injusto, un juez malvado, ¿sí? Un juez probablemente romano, porque si hubiese sido un tribunal hebreo tendría que tener tres jueces por lo menos, siempre habían tres jueces, uno por cada parte y uno independiente. Acá menciona un juez solo, así que evidentemente debe ser un juez romano, malo, que seguramente solamente actuaba si le daban alguna comisión por sus servicios, ¿sí? Que no tiene ningún interés en ayudar a las personas que están en necesidad o que están siendo víctimas de una injusticia, como era claramente el caso de esta mujer. Es importante que analicemos bien esta parábola, porque hay un par de temitas que han sido malinterpretados de esta palabra y que tenemos que ponerlos bien en claridad, ¿sí? En primer lugar, el juez no representa a Dios. El juez de esta parábola no representa a Dios. Es lo mismo que en aquella parábola del amigo inoportuno, aquel que dice el Señor Jesús que le vino gente y fue a la casa a golpearle: che, dame pan, que me vinieron visitas. Y el amigo dice: oye, ya me acosté a dormir, no me jodas. Bueno, pero está, como insistía tanto, se levanta y le da el pan, ¿no? Sí. Son dos parábolas donde en realidad no está Dios representado, sino lo totalmente opuesto a Dios es lo que está representado. Acá el juez no representa a Dios, sino es un antagonista de Dios. Representa todo lo contrario. Es decir, Jesús está diciendo: si al fin y al cabo este juez injusto termina siendo una obra de bien por insistencia, ¿cuánto más Dios no va a ser una obra de bien por sus hijos? Es decir, el argumento es el contrario, es una conclusión a fortiori. Si por egoísmo el ser humano es capaz de hacer justicia, ¿cuánto más Dios es capaz de hacer justicia?
¿Sí? Si el amigo aquel es capaz de darte lo que le estás pidiendo, para si no lo molestas más, ¿cuánto más Dios, que en realidad no le sos una molestia a Dios? Esto es bien importante porque no es que Dios se maneja como este juez que queda esperando a ver hasta que los hijos oren un montón y cuando ya se hayan cansado de orar ahí, Dios dice, bueno, ahora lo respondo. No, el juez no representa a Dios, el juez representa lo contrario a Dios, lo que Dios no hace. Es decir, este tipo de parábola lo que los está diciendo es, si aún en ustedes, los seres humanos que son malos, encontramos comportamientos buenos, imagínate en Dios todo lo que vas a encontrar de bueno, que Él no es malo. Entonces, Dios está siempre dispuesto para bendecir y para responder a nuestras oraciones. Aunque no tenemos por qué suponer a priori que Dios nos va a dar todo lo que le pedimos, porque a menudo nosotros también como padres actuamos de la misma manera, a veces no le damos a nuestros hijos todo lo que piden, especialmente si sabemos que a la larga eso no le va a hacer bien. Y Dios también de la misma manera actúa con nosotros. Nosotros no sabemos qué es lo que nos espera en el futuro, pero Dios sí lo sabe y solo Dios sabe si lo que nos viene es para nuestro bien o no. Por eso Jesús nos dice que no tenemos que desanimarnos en la oración. Por eso dice la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y por eso preguntó al final si cuando Él vuelva, en su segunda venida, hallará fe en la tierra. Es decir, cuando yo vuelva a mi segunda venida, ¿hallaré gente que todavía va a estar orando a mí? ¿Hallaré gente que todavía va a estar haciendo oraciones de fe? ¿Hallaré gente que todavía me va a estar buscando? ¿O se habrán cansado de esperarme? ¿Se habrán cansado de buscarme? Y no voy a encontrar a nadie. No nos cansemos nunca de orar. Y nunca nos faltará la fe si una vez que le hemos hecho a Dios nuestras oraciones y peticiones, añadimos la oración perfecta que es hágase tu voluntad. Señor, nos enseñó a orar en el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Entonces, sabemos que hemos pedido a Dios, que si pedimos de acuerdo a su voluntad tenemos todo lo que Él nos da. Tenemos que orar siempre y no desmayar y confiar en que el Señor nos va a responder de acuerdo a su voluntad, que es la mejor respuesta que nos puede dar. Ahora, es bien importante analizar esto porque las personas malinterpretando esta parábola creen que la oración es como una suerte de acumular puntos de la tienda inglesa, ¿no? Veo que usted va a la tienda inglesa y pasa la tarjeta de los puntos y se acumulan puntos y por ahí algún día usted acumula tantos puntos que va y lo canjea por un premio, ¿no? Y se lleva algo de regalo. La gente a veces piensa que la oración es como la tarjeta de la tienda inglesa no nos paga por hacer esta publicidad, pero bueno, es ilustrativo, ¿no? O como la tarjeta más del disco, o los puntos de PharmaShop, no sé. Uno va a los Ancapuntos de Ancap, yo qué sé, vamos a nombrarlo a todos porque ninguno nos hace publicidad. Entonces usted va, compra y acumula puntos y por ahí va y saca un premio. Entonces hay gente que cree que la oración es acumular horas y horas de oración y horas de oración, acumular horas de oración, porque como acumulamos horas de oración, después vamos y lo canjeamos por un premio delante de la presencia del Señor. Y eso desvirtúa el sentido de la oración, porque la oración no tiene como sentido que acumulemos méritos para después reclamar un premio. La oración tiene como sentido la relación con Dios. Yo oro porque estoy interesado en relacionarme con Dios y en conocer más a Dios y en acercarme a Dios. ¿Sí? Y las bendiciones que Dios me las da por su gracia. Me las da porque Él quiere dármelas, porque Él quiere bendecirme, porque Él quiere darnos, dice la palabra del Señor, que todas las cosas que tienen que ver con la vida y con la piedad nos han sido dadas por su divino poder en 2 de Pedro capítulo 1. Es decir, ya todo nos ha sido dado, ¿sí? El mismo padre que no escatimó a su propio hijo, dice Pablo en la epístola a los Romanos, si no fue avaro con su hijo, si no se escatimó a su propio hijo, no te va a dar todas las cosas, te las da. Pero a veces se entiende mal esta parábola porque, como claro, la viuda fue, insistió. Uno dice, bueno, si uno va, insiste, ora, acumula horas de oración, capaz que Dios me responde. Y ese no es, esa no es la naturaleza de Dios ni la naturaleza de la oración, y eso es una interpretación incorrecta de esta parábola porque no están teniendo en cuenta cuando la interpretan así que este es un argumento a fortiori, es decir, está utilizando al juez no como un elemento de comparación, sino al contrario, como un elemento antagónico a la manera en que Dios se maneja. Entonces es muy interesante que dejemos claro que Dios no demora en las respuestas muchas veces por gusto o por hacernos sufrir o para probarnos o porque sencillamente no está interesado, como era el caso del juez injusto. Dios no es así. Dios en su infinita sabiduría y entendimiento sabe la hora justa en la cual tiene que responder una oración si es que ha respondido, si es que ha decidido responderla favorablemente. Probablemente a medio camino entre que nosotros pedimos y la oración es necesario un proceso en el medio de nuestras vidas para prepararnos para recibir esa respuesta. ¿Sí? Es decir,
Quizás hoy un hijo tuyo te pide algo y vos sabés que no se lo podés dar porque no está preparado. Entonces le retenés la respuesta hasta que lo ves preparado para eso. ¿Sí? Yo sé, si yo llego a tener mucha plata, por ejemplo, ¿no? Y mi hija a los 18 años me pide un auto, y yo primero le voy a prestar el mío a ver si sabe manejar. Y si la veo segura para manejar, le compro un fitito. ¿Eh? No le compro una Ferrari de entrada, porque si no se la va a poner de sombrero en la primera columna que pase. ¿No? Entonces yo veo si está preparada para la que me está pidiendo y se lo voy a dar cuando vea que esté preparado, ¿no? Y yo qué sé, mis hijas alguna vez han tenido alguna bicicleta, no son de andar mucho en bicicleta, no hemos tenido mucha bicicleta en casa, más bien poca, ¿sí? Y donde un día vean el Tour de France, si se vuelve, ¿no? Si vuelve a haber ciclismo en este mundo, y ay, ve cómo anda la bicicleta y se emocionan y no, me piden una bicicleta de carrera y no se las voy a dar, por más que pueda tener la plata para comprarles una bicicleta de carrera, no se la voy a dar porque se va a dar un porrazo. Voy a empezar con algo más chico o voy a esperar que pase un cierto tiempo para darle esa bicicleta de sus sueños. Pero en el medio de un proceso de preparación. Bueno, yo no sé si estoy siendo claro con estos ejemplos, pero lo que yo te estoy queriendo decir es que muchas veces cuando nosotros vamos a la oración, se inicia un proceso para prepararnos para la respuesta. Y ahí puede estar la demora. Y es bien interesante que nosotros veamos en Isaías 65:24, dice el Señor: y antes que clamen responderé yo, y mientras aún hablan ya habré oído. Este es un versículo que claramente nos muestra que Dios no está para nada interesado en demorar la cosa innecesariamente. En ocasiones nosotros somos los que aún no estamos preparados para recibir la respuesta, y Dios sencillamente está aprovechando el tiempo de la espera para prepararnos y para formarnos. Pero no es que Dios, como este juez injusto, está ahí esperando a ver si vas a seguir orando. Te la voy a estirar, a ver, ¿hasta cuándo vas a seguir perseverando? ¿Cómo me dice perseverancia, cacho? A ver, dale, pasan los años y Dios tiene la respuesta apartada, pero no te la manda, porque quiero ver a ver si persevera. Y pasa, y claro, y vos estás pidiendo una novia para casarte y cumpliste 63 años y no vino la novia. Claro, no, porque estoy viendo a ver si perseverás, pero los pocos años que te dejo en la tierra vas a tener una linda novia y una buena esposa por 10 años. Pero estoy viendo si perseverás. No es así cómo funciona el asunto. Realmente ayudaríamos mucho de nuestra parte si nosotros tenemos la actitud correcta frente a las demoras en las respuestas de las oraciones. Una actitud de buscar a Dios para descubrir el propósito de nuestras vidas, el porqué de la espera. Si en medio de la espera seguimos orando y seguimos buscando a Dios, nos estaremos humillando delante de Él. Estaremos menguando nosotros para que Él crezca. Nuestra carnalidad y nuestra humanidad morirían y el Espíritu vivificaría y crecería en nosotros. Cuando menos los esperemos, Dios abre el tesoro de los cielos y derrama su abundante lluvia sobre nuestras vidas. Así, tarde en contestar, Dios siempre hace las cosas con una buena razón. Y acompañame a 2 Pedro 3, 8 y 9, que dice lo siguiente: más, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Acá el apóstol es muy claro, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Es decir, cuando se dictamina el juicio de que algo ha demorado, en realidad es una percepción humana. Algunos la tienen por tardanza. Algunos creen, consideran, les parece, según su perspectiva, que Dios está demorado, que Dios ha retrasado su promesa. Pero el apóstol Pablo dice: no, Dios no retrasa su promesa. Un día para Dios es como mil años y mil años es como un día. Es decir, la perspectiva que Dios tiene del tiempo es muy diferente a la perspectiva que nosotros tenemos del tiempo. Para nosotros, que algo se demore, ya se demoró demasiado. Para nosotros, cualquier tiempo, no tenemos relatividad con el tiempo, siempre va a ser una demora. Para nosotros siempre las cosas van a llegar tarde. Nosotros siempre lo hubiéramos querido antes. Es como la historia de aquel que dice: Señor, para ti mil años es como un día y un día es como mil años. ¿No me podrás dar $1,000,000? Y el Señor dice: ¿cómo no? Aguantame un día. Pero bueno, Dios entiende el tiempo de manera muy distinta al ser humano. Si vos te pones a pensar desde el punto de vista humano, la venida de Jesucristo demoró muchísimo. Porque
La primera venida de Jesucristo demoró muchísimo. Dios lo prometió. ¿Cuándo lo prometió? Lo prometió cuando salió Adán y Eva del jardín, le dijo, y en la profecía le dijo a la serpiente, un hijo de Eva heriría tu calcañal, prometió la venida de Cristo. Después lo reafirma en el pacto junto con Abraham y le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es una profecía de Jesucristo. Y sin embargo, Jesucristo nació 1700, 1800 años después de que Dios le da el pacto a Abraham. Durante siglos y siglos, Israel vivió en el medio de la tensión entre el anuncio de que el Mesías venía y la continuidad de la historia de Israel, que era totalmente distinta. Mirá que viene el Mesías, mirá que viene el Mesías, un profeta tras otro, y el Mesías seguía sin venir, hasta que vino. Demoró 1700, 1800 años a venir desde que Dios se lo prometió a Abraham, y vino. Y ahora lleva 2000 años sin volver. Y para muchas personas esto significa que Cristo ya no va a venir, o que no era cierto que iba a venir, o que está muy demorado y vaya a saber cuándo viene. Pero lo que yo te quiero decir es que Cristo ni está demorado, ni tampoco es cierto que no vaya a venir. Para Dios todo va según lo planeado. Lo que para nosotros es una demora enorme, para Dios va según lo planeado. Y si te lo pones a poner en perspectiva histórica, tampoco es una demora tan grande, ¿verdad? Porque si desde que el pacto con Abraham hasta la venida del Mesías pasaron 1800 años, de su primer Mesías hasta la segunda, de su primer venida hasta la segunda, vienen pasando 2000, más o menos los tiempos andan por ahí, está todo dentro del margen, viene en cualquier momento. Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, mire qué expresión, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, los años que pasaron para que Jesucristo venga, si los contamos desde el pacto con Abraham, 1800 aproximadamente, si lo contamos desde la salida del Edén, ahí ya es más complicado establecer edades, pero bueno, pónganle 4000 años, dicen algunos. Fue en el momento justo. Acá lo dice Gálatas, lo dice Pablo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, tenía que ser en un determinado momento, no era cuando a los demás se le ocurrieron, ni cuando era en un determinado momento y vino. Entonces, el Señor Jesucristo vino cuando se dio el cumplimiento del tiempo. Va a volver a venir cuando se dé el cumplimiento del tiempo. Y la pregunta que se hace es: ¿hallaré fe en la tierra cuando venga? ¿Me estarán esperando? ¿Se habrán olvidado de mí? Y en nuestras vidas, el tiempo de la respuesta de Dios para nuestras vidas va a venir en el cumplimiento del tiempo, en el tiempo adecuado, cuando Dios ha diseñado que va a venir esa respuesta, la respuesta va a venir. No se va a demorar más ni se va a adelantar. Va a venir en el tiempo que el Señor lo ha marcado. Dice Hebreos 10:23, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Yo creo que yo tengo un Dios fiel que me ha hecho promesas y que Él es fiel y cumple las promesas como Él las ha hecho. Por lo tanto, yo mantengo firme mi profesión, o sea, lo que yo profeso con la boca, la confesión, la profesión de nuestra esperanza. Es decir, mi esperanza está puesta en Dios. Entonces yo eso lo mantengo siempre, a pesar de que el tiempo pase, a pesar de que los días pasen, a pesar de que la respuesta pareciera no venir. Yo mantengo y declaro y confieso lo que mi corazón cree. Mi corazón cree que el Señor me salvó, mi corazón cree que el Señor me ha sanado, mi corazón cree que Dios quiere prosperar mi vida, mi corazón cree que Dios va a restaurar mi matrimonio, mi corazón cree que Dios va a restaurar la relación con mis hijos, mi corazón cree todo esto y yo lo sigo confesando hasta que llegue el cumplimiento del tiempo y yo vea que todas esas promesas se cumplen en mi vida. Otro punto es que la oración nos permite estar alertas a la venida del Señor Jesucristo. Jesús dijo en esta parábola, era necesario, importante, orar y no desmayar. Y cuando vemos el contexto de la parábola, nos estamos dando cuenta que la oración es fundamental para tener una actitud alerta en cuanto a la venida de Jesucristo. La oración nos mantiene alertas en cuanto a la venida de Jesucristo. Pero yo me atrevo a ir un poco más allá y a decirte que la vida de oración te permite estar alerta a todo. La vida de oración te permite estar alerta a todo y expectantes de ver lo que Dios hará en tu vida. Es muy sencillo. La manera de saber si hemos perdido la expectativa de que Dios obra en nuestras vidas es cuando dejamos de orar. Cuando una persona está orando por un determinado tema, se demoró, la respuesta demoró mucho tiempo y al final la respuesta no vino, esa persona deja de orar por ese tema y eso es la evidencia de que ha perdido la expectativa de que Dios le va a responder. No se mantuvo firme esperando
hasta el último. En algún momento perdió la firmeza, perdió la esperanza. Y el tiempo ahí es el que es el principal enemigo de nosotros, es el que juega el partido en contra, es el tiempo, es el paso del tiempo y lo que nuestros ojos nos hacen percibir y ver de que la respuesta todavía no se había logrado. En definitiva, como moraleja de esta parábola, como conclusión de este mensaje, es menester, es necesario que siempre oremos y no desfallecer, porque Dios, sin tardar, hará justicia a sus escogidos. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No, Dios no es como este juez que nos hace esperar de gusto nada más, solamente para ver si nosotros vamos a seguir orando, vamos a seguir persistiendo. En el momento en que el tiempo se cumpla, el Señor envía la respuesta. En el momento de cumplimiento del tiempo, Dios le hace justicia a sus escogidos. La fuerza de nuestra oración descansa, se apoya, se fundamenta en nuestra fe. La fuerza de mi oración se fundamenta en nuestra fe. Como yo tengo fe, yo tengo convicción de que Dios obra en mi vida. Como yo tengo fe de que Dios obra en mi vida, entonces sobre esa fe descansa mi oración. La fuerza de mi oración está en la fe, en lo que creo. Cuando Jesucristo regrese, ¿encontrará gente que haya permanecido en la fe y que aún lo esté esperando, o se habrán rendido? Cuando Jesucristo regrese, ¿todavía habrán creyentes en esta tierra que han estado clamando por Él? Yo quiero ser un creyente que clame a Él día y noche y que esté expectante de su regreso. Y quiero ser un creyente que clame a Él día y noche y que esté expectante de su mano obrando en mi vida. Y eso es lo que alimenta mi vida de oración. Eso es lo que me da las fuerzas para seguir orando y para no desmayar y para no rendirme. Hay una frase que la gente dice, que es muy popular, que dice que el que se rinde no tiene premio, el que abandona no tiene premio, ¿sí? Y me encanta esa frase, el que abandona no tiene premio. Muchas veces nos ha pasado de conocer personas que conocen al Señor y empiezan y oran y vienen a la iglesia y buscan de Dios, pero los resultados como que no aparecen, y de repente vos los ves que están alejados y que no han seguido orando, no han seguido viniendo a la iglesia. Y te dicen, nada, lo que pasa es que, bueno, no me funcionó, o lo que pasa es que empecé a ir a la iglesia y me empecé a pelear más con mi mujer. Y me dice, bueno, pero che, el que abandona no tiene premio, no tiene premio. ¿Sí? Es necesario mantenernos firmes en la oración y no desmayar, como nos enseña esta parábola. La conclusión de este mensaje, inspirado en esta preciosa estrategia que el Señor nos ha dado como congregación, como la gran iglesia de Cristo en este país, de buscar el rostro de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada más lindo que buscar el rostro de nuestro Señor. No hay nada más lindo que buscar su presencia. Por eso yo te voy a invitar ahora en este momento que tú estés cerrando tus ojos, te estés acomodando y vamos a estar orando para cerrar este mensaje. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, porque una vez más, Señor, hemos recibido un mensaje de parte de ti. Señor, y qué bueno es saber que tú, como Padre amoroso que eres de nosotros, estás pronto, presto, para traernos una respuesta a nuestra oración. Que tú no eres como ese juez injusto, que no tenía interés ninguno en la persona que le estaba clamando y que al final le responde solamente por la insistencia. Tú no eres así, Señor. Tú tienes interés en nosotros. Tú tienes amor por nosotros. Y antes de que te clamemos, tú ya sabes lo que precisamos y ya has dispuesto todo para bendecir nuestras vidas, Señor. Pero también tú nos quieres enseñar que es importante que nosotros nunca abandonemos ante la espera, nunca abandonemos la esperanza ante la demora, porque, Señor, tú no desperdicias absolutamente nada. Tú no desperdicias un minuto del tiempo de nuestras vidas. Tú no desperdicias ni un pequeño recurso de este universo, nada. Entonces, si hay tiempo que está pasando entre que te hemos pedido y la respuesta, yo sé que tú estás aprovechando todo ese tiempo para formar nuestras vidas, para tratar a nuestros corazones, para que estemos prontos para recibir esa respuesta. Señor, danos la fuerza que necesitamos para no abandonar y para seguir orando y estando firmes en tu camino todos los días de nuestra vida hasta que tú vengas a buscarnos. Señor, te pido por mis hermanos que están viendo esta transmisión, que tú les bendigas y
les fortalezas, les fortalezcas, que tú levantes sus brazos, Señor amado, que ellos puedan alzar su mirada a los montes y pedir el socorro de lo alto, que tú puedas estar bendiciendo y protegiendo a cada uno de mis hermanos, Señor, y que en este tiempo estés cumpliendo tu voluntad en sus vidas. Señor, en este tiempo se estén cumpliendo sus peticiones, lo que está en sus corazones. Señor amado, que tú estés acelerando los procesos, que tú, Señor, realmente abras la mente de nosotros para que entendamos y sepamos cómo viene la mano con tus propósitos y que podamos contribuir a tus propósitos, que podamos contribuir a tus procesos, Señor amado, y que no tengamos actitudes negativas que lo único que hacen es retrasar todo más, Señor, porque no forman un buen carácter nosotros. Muéstranos las actitudes correctas en cada circunstancia para contribuir al proceso en el que tú estás sometiendo nuestras vidas. Te damos gracias por todo eso. En el nombre de Jesús. Amén.